Muy bien, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes o buenas noches a toda la comunidad, también a la familia Charra que se conectan de distintas partes fuera y dentro de los Estados Unidos. Todos sean bienvenidos. Eh, es, este es un programa que se llama La Charrería como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, que es un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. Nos complace mucho verlos de nuevo aquí a través de Zoom y también desde Facebook Live. Y les saluda Diana Ramírez, como ya es costumbre, eh, transmitiendo en vivo desde el estado de Eugene, aquí en, perdón, en la ciudad de Eugene, en el estado de Oregon. Y nada más para recordarles a aquellas personas que nos sintonizan por primera vez, tenen, pueden tener acceso a la grabación completa de este programa. Los invito a que visiten nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y YouTube, arroba, Comunidad y Herencia Cultural, al igual que nuestra página web www.nochecultural.com para mayor información. Escríbanos, por favor, de allí a través del chat de Zoom, de dónde nos están viendo, algún saludo que deseen mandar, cualquier duda, comentario, eh, pregunta que surja durante esta presentación de esta noche. Y con gusto al final atenderemos a cada una de sus dudas. Tenemos también interpretación eh, disponible en inglés por el intérprete Paul Rieck. Nos está saludando ahí en nuestro intérprete estrella. Y él, usted puede seleccionar el idioma correcto, el idioma que usted quiera escuchar, eh, aquí abajo en, la, en el icono de interpretación en la barra de funciones en Zoom. Así que bueno, pues vamos a comenzar con la conferencia. Les tenemos el día de hoy un tema súper interesante, me fascina, estoy muy contenta de explorarlo, que es la historia y orígenes del famosísimo jarabe tapatío. Así es, el jarabe tapatío es el baile más emblemático de México y en unos momentos daremos a conocer datos históricos que nunca nadie um, ha, hemos compartido y bueno, pues en, también vamos a hablar sobre la leyenda de la China poblana. Así que quédense con nosotros, no se vayan, vamos a hablar sobre estos temas tan, tan interesantes, tan bonitos y representativos de nuestra patria de México. Y para ello tenemos a la dicha de que nos acompañe una, la panelista Oralia Isabel González de Cerón, que es una mujer muy exitosa, quien ha dedicado la mayor parte de su vida rescatando, ahora sí que desempolvando un poquito lo que es la historia y la cultura de la charrería, eh, ha también desarrollado diversas investigaciones en el ámbito de la charrería, como la indumentaria charra, la historia del rebozo, el, el zarapen charro, y entre otras investigaciones. También quiero comentarles que es autora del libro La Primera Escaramuza Charra, Memorias de una Pasión, que es una investigación importante que recoge por primera vez la historia de la mujer dentro de la charrería, y el origen de la primera escaramuza. Así que Oralia, bienvenida a este programa. Eh, estoy muy contenta de que nos acompañe esta noche. ¿Cómo se encuentra? Yeah. Good evening. Good morning, Diana. Muchísimas gracias. Uh, thank you very much. Diana. Contenta también igual que tú de de esta convivencia, de este encuentro con todas estas personas gentiles que nos hacen el favor de acompañarnos, eh, pues para charlar de este tema. Eh, tan mexicano tan lleno de, de historia eh, y del que hay tantas cosas que decir como es el jarabe la historia del jarabe tapatía. pues me da mucho gusto Muchas que Muchas gracias te... por la invitación por principio. Sí. Muchas gracias a todos ustedes este equipo que trabaja tanto por el rescate de todas las tradiciones deben sentirse muy orgullosos por lo que están haciendo y yo muy agradecida de su invitación. No, al contrario, para nosotros es mucho un gusto tenerla aquí esta noche. Y antes de que comencemos con el tema, quiero que nos cuente un poquito sobre usted, sobre su carrera como investigadora y qué fue eso que le causó esa pasión por explorar a la, más a la charrería. Ah, pues Diana, todo esto inicia a raíz de mi matrimonio. Yo soy del norte de la República y al casarme eh, me vine a la Ciudad de México. Y bueno, pues de repente tuve frente a mí todo este panorama de esta tradición ajena a, a la que hasta entonces había sido mi vida. Y en mi encuentro con la charrería yo trataba de, de conocer un poco más a fondo de qué se trataba, porque yo veía que los charros se hacen mucho en la práctica, en los lienzos, desde muy chiquitos. Eh, que empiezan a montar y a ejecutar sus suertes y todo eso. Pero a mí me interesaba todo lo que hay atrás, todo lo que es tradición, todo lo que es historia, la evolución, eh, cómo es que la charrería es como es y ha llegado a, lo, a ser lo que es el día de hoy. Y yo no encontraba en, en, la, en los charros respuestas. No encontraba, lamentablemente, tampoco material en donde yo pudiera encontrar esas explicaciones que yo quería tener. Eh, y entonces, pues, no me quedó eh, más remedio que iniciar una búsqueda en bibliotecas, eh, empezar a indagar. A, a seguir caminitos para, para darme a mí misma esas respuestas y poder en, con, eh, entender de mejor manera eh, toda esta tradición con la que yo estaba segura que iba a, a convivir el resto de mi vida no uh -huh. muy bien la charrería entonces la encontró también a usted en el momento indicado también <laughs> Bueno, pues, eh, pues ha sido un, un encuentro mutuo, tal vez para uh -huh. mí encantador. Aprendí eh, muchas cosas en el camino, pero sobre todo amar esta tradición. Muy bien. Bueno, pues qué gusto, que, qué dicha, ¿verdad? Que, que esté con nosotros esta noche. Y si me permite, voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio al tema de la historia y orígenes del jarabe tapatío. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Empezamos. Pues por principio yo quisiera mmm, platicarles el porqué de este tema. Eh, y bueno, pues es que la charrería eh, es un tema tan tan vasto eh, porque tiene una gran cantidad de aristas, una gran cantidad de componentes. Eh, tenemos por ejemplo una herencia artesanal en todos nuestros arreos eh, tenemos una herencia literaria con un bagaje muy vasto que viene desde la época virreinal por ejemplo con textos maravillosos eh, desde las prácticas de aquellas épocas eh, tenemos eh, los libros de rafael andívar de luis heinclán de Ignacio Manuel Altamirano, de Manuel Paino, por ejemplo, eh, ya en fechas más actuales, la poesía de Delfín Sánchez Juárez. Tenemos una producción pictórica maravillosa con obras de pinceles tan importantes como Rugendas, como Linati, como Ernesto y Casa, y en los tiempos actuales con el maestro Rayas. Tenemos una tradición textil que identifica nuestra manera de vestir, donde quiera que nos presentemos con nuestros trajes, se identifica a México. Nuestros harapes, nuestros rebozos, toda nuestra indumentaria con todas sus categorías. Tenemos eh, las canciones mexicanas, la música de mariachi las danzas, todo este acervo ma musical maravilloso que está tan íntimamente ligado con nuestro deporte. Entonces, en esta charla, vamos a intentar platicar un poco sobre esta danza, el jarabe tapatío, que está tan fuertemente arraigada en nuestra tradición de la charrería. Y vamos a intentar asomarnos eh, un poquito en sus orígenes, en su evolución, cómo es que ha venido cambiando y evolucionando a través del tiempo, en su significado, porque es una danza que tiene un porqué, un motivo de ser. Eh, Vamos a conocer su letra porque el jarabe tapatío muy difícilmente lo escuchamos cantado. Y vamos a ver su presencia en la cultura nacional. Para eso, eh, pues nos tenemos que remontar a esta época eh, de la conquista, de la llegada de los españoles. Porque el jarabe es una danza de origen virreinal, derivada de los bailes que los conquistadores trajeron con ellos. Con los españoles llegaron bailes como las seguidillas, las gallardas, los pasacalles, las zarabandas, los fandangos las jotas y otra danza que se denomina zambra que era de origen morisco todos, todos estos bailes digamos que se fueron asimilando a través del proceso de aculturación eh, que significó la conquista pero naturalmente y como todas eh, las herencias de nuestra cultura fueron siendo modificados de acuerdo con otro carácter interpretativo eh, diferente de, del español. De tal suerte que de la fusión de bailes indígenas y europeos se produce un, no, un sincretismo, una, una mezcla. Eh, del que nacen una gran variedad de danzas mestizas eh, que adquirieron características propias y que ya son absolutamente identificativas de nuestra cultura. Así vemos eh, que surgen, por ejemplo, y según las regiones, surgen eh, el, las sandungas, las jaranas, los guapangos, los sones eh, y naturalmente los jarabes. A mediados eh, más o menos del de siglo XVIII, existía en España un baile conocido con el nombre de jarabe gitano. Este era derivado de las seguidillas, que eran danzas muy gustadas y de carácter vivaz, muy populares en la reg región de Andalucía, por ejemplo. La palabra jarabe eh, tiene un origen en el idioma árabe, proviene del árabe, es un vocablo árabe que significa vida. Eh, y empieza este vocablo a escucharse en la Nueva España hacia el último tercio del siglo XVIII aproximadamente. Y esta denominación comienza a aplicarse al baile más popular del pueblo. Este tenía un sello vivo, alegre y muchas veces también pícaro. Algunos investigadores consideran que los jarabes surgen en este eh, siglo que he mencionado, el siglo XVIII. Vamos, vamos un poquito más despacio, Dianita, porfa. Eh, los jarabes no podían faltar en los saraos del México colonial y aún más eh, en los saraos eh, del México independiente por su tradicionalismo y por su esplendor pasaron a la historia. Eh, eran bailes de pareja donde se propiciaba el enamoramiento entre el hombre y la mujer y se podía seguir bailando por horas y horas y horas enteras con los danzantes improvisando pasos y los trovadores improvisando versos. Existían en esta época muchos tipos de jarabes distintos. Los había, por ejemplo, de carácter humorístico, los había naturalmente de los más gustados, los que tenían un sentido romántico. Los había eh, con un sentido imitativo, patriótico, una gran diversidad de jarabes y eran profundamente gustados por la, por, el, por la población. Entre los más populares y renombrados, estaban uno que se conocía con el nombre de jarabe gatuno. Había otro que era el pan de jarabe, el pan de manteca, el jarabe palomo, el de los enanos y muchos otros más. Este jarabe, por ejemplo, de los enanos, ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Eh, en algunas regiones, por ejemplo, de San Luis Potosí o en Hidalgo, y se ejecuta encorvándose para ap aparentar ser enano y al final con un garrote se pega a un cántaro de barro negro que hace las veces de la cabeza del danzante. Y mientras esto se hace, se canta una canción que dice, Ay, qué bonitos son los enanos cuando los bailan los mexicanos. Sale la linda, sale la fea, sale la enana con su salea. Y a los enanos ya se enojaron porque a la enana la pellizcaron. Y todavía en muchas regiones se escuchan estos cantos mientras se ejecutan estos estos jarabes. Así pues vemos que el jarabe es una danza muy antigua. Eh, existen partituras de jarabes, eh, creo que las más antiguas que se conocen, datan de inicios del siglo XIX, por, por los años de 1821, 1816. Yo, en alguna ocasión, encontré una parte, un trocito roto de una partitura del siglo XVIII, muy antigua, que tuve la suerte de que me la tocara al piano un, un cuñado mío que fue concertista. Y bueno, fue un deleite porque era un jarabe eh, antiquísimo. Vamos a cambiar de transparencia eh, para irnos con esta deliciosa imagen que pertenece a un pintor francés del de siglo XIX, uh, eh, Eduardo Pangret. Eh, fue un pintor que llegó a México a mediados del siglo como eh, parte de esta corriente de artistas. Eh, europeos, de viajeros europeos, pero que traían el don de la pintura o de la literatura y llegaron a nuestro país con el propósito de conocer, porque se, ten, se sentían muy atraídos por él, eh, por conocer a esta tierra que se había atrevido a independizarse de la corona española. Y bueno, pues llegó una gran playa de, de, de artistas, del, desde el varón de Humboldt, que dejó su historia maravillosa, escrita con tan riquísima información, y muchos eh, artistas alemanes, italianos, franceses. Pues de Francia vino Eduardo Pangret, que nos dejó obras extraordinarias que reproducían la belleza de esas escenas populares y paisajes espléndidos de nuestro país. Aquí tenemos pues precisamente nuestro tema, la ejecución de un jarabe eh, ejecutado por un chinaco que como podemos ver Está vestido pues, con lo que se acostumbraba en, la, en esta época o en este siglo XIX, eh, de cuero de gamuzas, con una chaquetilla re, eh, ricamente adornada, la bota de campana eh, que asoma a la, cal, eh, a la pantalonera abierta y que permite ver la calzonera de manta que en muchas ocasiones estaba ricamente bordada y que se convertían en, en, en verdaderas obras eh, obras de arte eh, y bueno su compañera con el traje de china con esta combinación de un color vainilla o amarillo claro, con el rojo, que es una de las combinaciones más clásicas y características del siglo XIX en la indumentaria de la, de la China poblana. Y bueno, no nos faltan los espectadores y los, eh, los músicos, como podemos observar, eh, tienen estrictamente eh, instrumentos de cuerda porque eh, estos grupos musicales antecesores de los mariachis eh, estaban conformados por músicos que tocaban instrumentos de cuerda. Pero con la siguiente transparencia nos vamos a, a, a mencionar una época eh, un poquito atrás, eh, porque debido... A que los jarabes de la época virreinal se acompañaban de versos que en muchas ocasiones llegaban a incomodar a las buenas conciencias, dicen los textos de la época. Entonces llegó el momento en que se consideraron ofensivos a la religión y a las buenas costumbres entre las familias. Entonces sucede que la mayoría de los jarabes eran denunciados ante las, el Tribunal de la Santa Inquisición y las prohibiciones empezaron a aparecer a través de edictos o de bandos que se fijaban eh, eh, pegados en las, en las puertas de las iglesias, como aquel bando, por ejemplo, que este virrey de la Nueva España, don Félix Berenguer de Marquina, eh, pone el día 15 de diciembre de 1802 eh, para... Eh, por, eh, eh, manifestar la prohibición por parte de la, del virreinato y de la corona española a la ejecución eh, de los jarabes. Eh, vamos a la siguiente transparencia. pero pues no le sirvió de mucho al, al, al señor eh, eh, virrey eh, las prohibiciones, aunque él dijo que prohibía bajo pena de excomunión mayor, eh, bajo la amenaza de multas, eh, de dos años de cárcel y gran cantidad de azotes a toda aquella persona que compusiera, cantara o bailara. Los jarabes. Porque vamos a escuchar un ejemplo del sentido picaresco de lo que se oía entonces. Mamá mía, su gato me araña, con su cola peluda me asusta. Diga usted si será cosa justa que se vaya atrevido a mi cama. Pero prohibiciones iban. Y prohibiciones venían, pero los jarabes no se, se, no se dejaban de bailar en los figones populares y por entonces se escuchaban los cantos y los versos que decían, ya el infierno se acabó, ya los diablos se murieron, ahora sí, chinita mía ya no nos alinearemos. Cambiamos. Otra transparencia. Eh, los árabes empiezan con el paso del tiempo a adquirir un carácter nacionalista. Esto es a partir de la guerra de independencia. Por esta época mmm, se escuchaban famosas canciones dedicadas a José María Morelos, por ejemplo, a Agustín de Iturbide, o, o con el tema de la libertad también. Mientras vemos esta espléndida escena de la ejecución de un jarabe en el campo, que es un óleo del pintor Manuel Serrano, les comparto eh, estos, estos cantos que se acompañaban a los jarabes eh, con un sentido patriótico y de libertad. Rema, nenita, rema y rema y vamos remando, que la dicha que tú tienes a mí se me está acabando. Por un cabo doy, doy dos reales. Por un sargento un tostón. Por el general Morelos doy todo mi corazón. Aquí en, Cla en Cuautla venceremos, pues peleamos con afán. Por eso los gachupines tienen ganas de volar. Soy soldado de Iturbide, visto las tres garantías. Hago las guardias descalzo y ayuno todos los días. Viva la independencia, viva la libertad, viva México libre y viva la igualdad. Y las tropas insurgentes celebraban sus triunfos bailando jarabes eh, pues así en las en el campo en donde se sucedían las batallas en contra eh, de los realistas y fue desde este, esta época que los bailes los jarabes empezaron a ser vistos desde entonces por el pueblo como un símbolo de libertad y estaban empezando a tener un sentido de ligazón con, con, con los acontecimientos históricos de libertad eh, y, y ligados con la historia de México. Eh, Cambiamos. Eh, vamos a platicar un poquito ahora sobre los inicios después de la época independentista, los inicios eh, del México del, del siglo XIX. Y les platico un poco de, de algunos testimonios que tenemos sobre el, el jarabe de esta época. La marquesa... Calderón de la Barca fue esposa de Don Ángel Calderón, eh, un diplomático español, de hecho, el primer representante diplomático de la corona española después de la independencia, que llegó a México en el año de 1830 la marquesa eh, calderón tenía un gran sentido de observación eh, y, y era sumamente curiosa. Eh, tenía mostraba siempre un gran interés por todos los aspectos de la vida de este país que estaba descubriendo y luego eh, tenía eh, el hábito de enviar una copiosísima correspondencia a su familia para platicarles de todo lo que vivía en este país, todo lo que, lo que hacía, a los lugares que iba, lo que visitaba, cómo vestía la gente, qué comía, cómo eran sus hábitos, cómo su indumentaria, todo lo que le llamaba la atención. Y todas esas cartas con el tiempo se convierten en este texto que se llama La vida en México, un maravilloso libro que nos remite a esta época. Y bueno, en este libro, justamente entre muchos otros tópicos, encontramos que la marquesa nos relata el tema de los jarabes que le tocó. Eh, presenciar. Eh, hay un, un relato, a mí esto me llama la atención porque eh, esto sucede en un lugar muy, pero muy próximo a la Viznaga, que es el, el, el lugar de nuestra familia, este, en el Estado de México. Eh, hay una hacienda a muy pocos kilómetros que se llama Suapayuca. Eh, que es una construcción muy especial porque es su, la única y, y, eh, con, construcción eh, de hacienda mexicana que tiene un estilo gótico. Y los señores Adalid, que eran los dueños de esa hacienda en esa época, convidaban a, a la familia Calderón de la Barca a visitarlos. Y hay relatos de, de esos fandangos que se hacían en la hacienda eh, bailando. Vez. Y bueno, nos vamos con otra lámina eh, que pertenece a, a tal vez uno de los más finos litografistas del siglo XIX. Don Esiquio Iriarte, que dejó eh, pues también unas láminas maravillosas. Está, fechado, eh, este, está fechada esta obra en el año de, 19, de 1847, el año de la intervención de Estados Unidos a México. Se titula la obra el jarabe, el fandango mexicano. Y nos muestra una escena eh, con quienes han sido, digamos, los protagonistas tradicionales de este baile, la pareja formada por la China y el chinaco que lo encontramos una vez más, el chinaco antecesor del charro actual. Ambos con su indumentaria tradicional eh, en una escena llena de actividad, con músicos, con comensales, con los propios bailadores del jarabe. Y vemos elementos aquí en primer plano, por ejemplo, una montura y en la pared del fondo eh, colgada una reata un freno y a la izquierda eh, la, la imagen de la Virgen de, la, de Guadalupe enmarcada eh, en todo lo alto, es decir, elementos que casi 200 años después siguen presentes en el mundo de la charrería y formando parte de nuestra tradición. Nuestras danzas y nuestras canciones han sido fieles eh, pues a las diversas etapas de la historia. Y hacia la época de la intervención francesa, es decir, unos 20, 20 años después de que Don Ezequiel Iriarte pintara esta lámina, encontramos... Eh, un canto que se llama el canto de la chinaca y esto es eh, pues en la década de los sesentas mil ochocientos sesentas y que se acompañaba también pues en estos fandangos la chinaca cantaba versos como este yo soy libre como el viento, pero tengo dignidad. Adoro la libertad con todo mi corazón. Y de orgullo el alma llena, declaro de buena gana que soy pura mexicana. Nada tengo de español. Te quiero, mi mariquita. E trobaremos un ¿Quién le dio tan grande pico si soy chinaquita yo? Y antes de que a un extranjero darle mi mano resuelva, le diré, vea que te envuelva la madre que te parió. Mariquita, el extranjero, es un plato desabrido. Ven chinacate querido a espantar este francés. Los jarabes, estos que hemos venido viendo desde épocas ancestrales, van siendo bailes de conquista, de coqueteo, de asedio, de rechazo. Y de aceptación, y siempre había regocijo y algarabía entre los espectadores. Los jarabes eran una secuencia de zapateados, coplas y descansos, y solo se interrumpían cuando alguno por ahí gritaba: ¡Verso! ¡Verso! Y entonces se escuchaba alguno. Estos versos se conocían con el nombre de balonas. Se hacía una pausa en el zapateado y entonces escuchábamos la balona. Oigaste, güerita santa, la de la mascada negra, dígale usted a su mamá. Que si quieres ser mi suegra, yo vi de volar un burro con una carreta encima, y en la carreta llevaba los trastes de la cocina. Y luego se reanudaba el zapateado duro y macizo, y así seguían bailando por horas interminables. Por eso las autoridades le ponían las cruces a los a los jarabes pero a través del tiempo el jarabe se fue convirtiendo en una tradición fuertemente arraigada nos vamos ahora a la época del porfiriato El, jarado, el jarabe se ha convertido ya con el devenir de los siglos en un elemento de mexicanidad. Ya tiene un sello absolutamente nuestro. En el año de 1910, por ejemplo, cuando se llevan a cabo gran cantidad de celebraciones y eventos con motivo de la conmemoración de los cien años de la independencia de méxico de la corona española recordemos que durante estas celebraciones y estas fiestas del primer centenario se colocó la, 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 la la glorieta más famosa que tenemos en Paseo de la Reforma, que es eh, lo que se llama el Ángel de la Independencia, ¿verdad? Para celebrar eh, esos primeros 100 años de libertad. Bueno, entre esas celebraciones, 300 parejas de charros y chinas bailan en el bosque de Chapultepec el jarabe tapatío. Y yo creo que si hubiera existido ya el récord Guinness, pues indudablemente que el jarabe se, se lo habría llevado, ¿verdad? Y debe indudablemente si lo imaginamos haber sido un espectáculo maravilloso ver tal cantidad de bailan, de, de, de parejas bailando nuestro jarabe. Vamos a ver ahora en la siguiente eh, transparencia Uh, vamos a hablar un poco de lo que es eh, el, el jarabe actual, nuestro jarabe tapatío como hoy en día eh, lo conocemos eh, y que está conformado eh, por nueve aires o trozos de jarabes distintos. Que el musicólogo Manuel Castro Padilla eh, ordenó en el año de 1920 para conformar el jarabe como lo conocemos hoy en día. Es así que nuestro jarabe actual tiene fragmentos del jarabe palomo, del borrachito, del jarabe de atole, del jarabe de las bendiciones, del jarabe tapatío, eh, y termina pues con una diana eh, al final. Eh, un dato interesante también es decir que por decreto presidencial, cambiamos, del general. Álvaro Obregón, el, ja, el Jarabe Tapatío es el baile nacional de México. Debemos recordar que en esta década de 1920 eh, surge este movimiento nacionalista eh, en donde la cultura voltea los ojos hacia todos los valores que nos identifican como nación. Es la valoración eh, de nuestras zonas arqueológicas, es el movimiento del muralismo mexicano y de tantas y tantas cosas que, que dejaron atrás el afrancesamiento del porfiriato para rescatar todos estos valores con un sello de mexicanidad eh, que tenemos en nuestra, en nuestra cultura. Entonces, pues es nuestra danza nacional por decreto presidencial desde, pues hace más de 100 años. Y nos vamos a, a ver ahora a una figura eh, eh, muy admirada en esta época, Ana Pavlova, quien llega a México, es la, la primera bailarina del ballet imperial ruso y la mejor bailarina del mundo del momento. Eh, se anuncia, ella estaba visitando muchos países, eh, pero se anuncia su llegada a México y el público enloquecía por ver eh, a la mejor bailarina clásica del mundo. Se reúnen mmm, en una plaza de toros, treinta mil espectadores, eh, la plaza de toros de la condesa, y para sorpresa de muchos, la Pablova sale vestida de china poblana y lo sorprende bailando el jarabe tapatío de puntas sobre el ala del sombrero, claro, con zapatillas de, de danza clásica, y, eh, e interpretando eh, el jarabe tapatío, pero a la manera clásica, porque usa la música del gran compositor mexicano Manuel M. Ponce, que en su obra Fantasía Mexicana incluye las notas de nuestro eh, Y vamos a ver ahora cómo a través del tiempo, eh, pues el, los charros y las chinas eh, siguen siendo los que conservan eh, la tradición del baile del jarabe. Samuel Ramos, eh, el gran filósofo y estudioso de la cultura mexicana, eh, de las costumbres de, la, de la, nuestra sociedad, dice que tradición es un valor que se transmite de generación en generación y que conforma el sustrato, el sustrato básico de una colectividad. Entonces vemos que el jarabe tapatío es una tradición que se ha venido permeando a través de las generaciones, infinitas generaciones desde épocas ancestrales en nuestra co eh, colectividad y que el jarabe se sigue bailando como hace siglos, y que son el charro y la China quienes siguen conservando este valor a través del tiempo. Eh, vamos a asomarnos ahora a una imagen de una ciudad de México que ya no existe. Eh, se trata de la gran festividad que se hacía el viernes de Dolores, el viernes de Semana Santa, que era el, el paseo de Santa Anita por el canal de Santa Anita, que venía desde los lagos de Xochimilco hasta el corazón de la Ciudad de México. Esta tradición era todo un espectáculo. Eh, la presencia de los charros eh, en estas canoas llamadas trajineras, eh, pues gustaba muchísimo al, al pueblo. Hacía, hacían presencia con sus grandes galas. Y las parejas de, de, de chinas y de charros bailaban el jarabe mientras las embarcaciones se deslizaban. Eh, Manuel Rivera Cambas, un escritor jalapeño, nos legó relatos maravillosos, relatos costumbristas eh, de ese México pintoresco. Eh, artístico y monumental que ya estas generaciones desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de conocer. Y vemos en la siguiente lámina a uno de los personajes más reconocidos por la charrería de México. Se trata de don Carlos Rincón Gallardo, duque de Regla y marqués de Guadalupe, un hombre formado en Europa, fue militar, fue funcionario gubernamental, fue formado... Eh, a, en la, a la alta escuela en, su, en Europa en el terreno de equitación. Sin embargo, sobre todos esos mundos, él el que prefirió fue el de la charrería. Fue un gran charro que además fue autor de libro del charro mexicano, que tal vez hasta donde yo sé, es la primera obra que recoge de manera formal el tema de la charrería. Y lo vemos como don Carlos está ejecutando aquí el jarabe tapatío en el campo, porque donde quiera que hubiera una reunión, un fandango, un convite pues no podía faltar el baile del jarabe tapatío. Aquel que se llame charro debe saber ejecutar un jarabe como lo hizo este precursor de nuestro deporte organizado. Nos vamos a la siguiente imagen eh, para platicar que un jarabe... Pues como acabo de decirlo, se ejecuta en todos los sitios, en el campo, en las escuelas, en los lienzos, en las festividades nacionales, en los teatros. Es algo, eh, es una presencia en nuestra cultura absolutamente popular. Eh, y esta imagen me sirve para platicarles que antiguamente era tradición ejecutarlo, bueno, todavía en la actualidad, pero ejecutarlo sobre unas tarimas de madera cuya parte inferior estaba sembrada de una gran cantidad de jarros de barro que se enterraban con el propósito de ayudar a que el zapateado que se estaba ejecutando se escuchara más brillantemente por el eco y la reverberancia que se eh, producía eh, por las vasijas vacías. Aquí vemos a una mujer que aportó mucho al folclor de nuestro país, una gran bailarina malograda, Nelly Campobello, eh, que desafortunadamente perdió la vida en manos de, de una persona que estaba obsesionada por, por, por ella y por su figura. Pero eh, me refiero a estos tablados, a esta, eh, hasta estas tarimas y este mm, efecto tan peculiar eh, que yo me pregunto si será una eh, costumbre española, eh, porque me llamó profundamente la atención encontrar todo este tinglado al que me he referido. Eh, en el museo de pablo picasso en el barrio gótico de barcelona y está el, el entarimado así con todos esos eh, vasijas en la parte de abajo entonces eso me hace pensar que es una costumbre que nos llegó de españa sin que pueda tener yo la certeza eh, referirme finalmente que en el año de 1934, el estudioso de nuestro folclor, Gabriel Saldívar, da una conferencia eh, en el Palacio de Bellas Artes con el tema del jarabe tapatío y es de las pocas eh, obras que puede, a las que puede uno tener a, acceso que tratan el tema del jarabe. Y bueno, eh, mm, nos vamos a la siguiente transparencia para hablar un poquito de la intención del jarabe y de sus partes. Recordemos que el jarabe tapatío simboliza, como lo dijimos anteriormente, el cortejo del hombre. Eh, que ronda y conquista a la mujer, eh, es decir, el amor encontró su expresión en este baile de pareja. Lo primero que vamos a escuchar es una, con un toque de atención por parte de una trompeta, que es el anuncio que el músico a, a, hace de que un jarabe está por ejecutarse. Esto es aprovechado por la pareja para darse un saludo eh, al encontrarse. Enseguida viene el zapateado que nos recuerda la influencia de las seguidillas españolas. La mujer se acerca, sonríe, da esperanzas y luego se esfuma y se aleja luego en otro trozo que viene enseguida que se conoce como tornillos la mujer sigue coqueteando primero alienta y después rehúsa durante el pespunteado la pareja gira o da vuelta sobre sí misma sin perder el zapateado propiciando ser observado por el contrario durante el borrachito eh, parece parece que empieza a haber conquista este trozo en el que parece haber una reminiscencia del antiguo jarabe de atole pues ya nos dice eh, que algo hay en la pareja que parece que puede cuajar. Luego vienen los deslizados y ya en la pasadita, uno en un sentido, el otro en el sentido opuesto, como que se van entendiendo, como que hay esperanza. Durante el jarabe palomo, se tira el sombrero. Signo de que el hombre sigue los pasos de la mujer hacia un lado y hacia otro, cerrándole el camino, convenciéndola. Semejan el cortejo que estas aves hacen en la primavera. El hombre logra que la mujer se quede, digamos, en el territorio que él le marca es decir, ya en sus dominios. Finalmente, ella accede en actitud de aceptación, ella permite que el hombre pase la pierna sobre su silueta mientras se inclina un poco. Y en los punteados finales, ya ha habido una conquista, ya ha sucedido el enamoramiento es por ello que él le ha cedido su sombrero y finalmente con movimientos muy vivos que se van acelerando llega la diana final que simboliza el triunfo del amor y el triunfo de la pareja él se hinca a sus pies. Es una reminiscencia del jarabe de las bendiciones que se bailaba hacia 1790 y uno de los danzantes se hincaba para recibir la bendición. Y bueno, ya en la recta final y casi para terminar, eh, mencionarles la letra del jarabe tapatío que se las voy a compartir, pero ustedes van a ver eh, que como que no hay cohesión, no hay, no hay una secuencia lógica, por lo que he explicado, como es la conjunción de varios jarabes distintos, entonces son partes eh, diversas de los jarabes, ¿no? La letra, hay varias versiones, debo decir. Eh, les voy a compartir solamente una. Qué bonito es bailar el jarabe con rebozo y sombrero jarano, con vestido de china y de charro y un zarape color moreliano. Y se repite el estribillo. Qué bonito es bailar el jarabe con rebozo y sombrero jarano, con vestido de china y de charro y un zarape color moreliano. Qué bonito es el jarabe, qué bonito es ese charro, qué bonita es esa china, qué bonito es todos a bailar. Sentimientos de amor, calabazas, que devora mi pecho un camote. Yo creyendo que era un chinchayote, un elote te pido de amor. Si usted me quiere de formalidad, si usted me quiere de formalidad, usted me ha de enseñar el modo de enamorar y cuando tenga dinero podremos irnos juntos a cazar. Pasen a tomar atole todos los que van pasando, que si el atole está bueno, la tolera se está griando de este atolito de leche y tamales de manteca. Todo el mundo se aprovecha y por eso no se peca. Indita, 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 la ronda nos agarró. Tú irás a la recogida que yo a la cárcel me voy. Indita, 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 te vengo a solicitar que vos busques amores nuevos porque me voy a casar. La madrina es una rosa, el padrino es un clavel, la novia es una moscosa, el novio, por cierto, es la paloma y el palomo se fueron a confesar, del camino se volvieron porque no sabían rezar, la paloma y el palomo se fueron a confesar, del camino se volvieron porque no sabían rezar. Da la vuelta y vámonos. Amapolita morada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Diana, Diana con Chinchín, Diana, Diana con Chinchín. El sombrero de Agustín se lo puso un gachupín. Amapolita ama morada de los llanos de Tepic. Si no estás enamorada, enamórate de mí. Ustedes perdonarán, ¿verdad? Pero bueno, hice un gran esfuerzo. Aplausos. Eh. No me esperaba la letra y, completa. ¡Wow! Y bueno, con nuestra última imagen, decir que desde el senador más grave, hasta el humilde artesano se anima si es mexicano, viendo bailar el jarabe. Viva el arpa y el bajo, flauta y jarana, que es música que alegre y es mexicana. Este tema nos recordará que los charros rematan normalmente sus grandes celebraciones. Eh, los aniversarios de sus instituciones, los bailes de reinas, eh, representaciones con embajadas, eh, grandes celebraciones las hacen bailando el jarabe tapatío, la danza nacional de nuestro país. ¿Por qué? Pues por toda la historia que encierra desde sus orígenes, por su sentido de nacionalismo, por su conformación, por su significado. En nuestro país se han bailado jarabes desde hace más de 200 años y seguramente se seguirá siendo, al menos mientras la charrería siga latiendo por todas las regiones de México. Pues muchísimas gracias. Esto eh, ha sido po todo por mi parte. Eh, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues estoy absolutamente a sus órdenes. Muchísimas gracias, Oralia. Le agradezco muchísimo. Estoy sumamente impresionada con este tesoro que nos acaba de compartir. Toda, toda la información, eh, anoté hice muchas notas no sé ni por dónde comenzar pero nada más le quería la quería felicitar por su gran trabajo años de investigación porque yo sé que fue muy difícil poder acceder a este tipo de información eh, lo comentamos la vez pasada el otro día eh, este este tipo de información no es fácil de acceder a ella y yo me encontré en cuando estuve estudiando el tema un poquito había información este tipo de información yo no pude yo no pude saber, yo no pude conocerla. Entonces es algo muy bonito, muy muy especial que nos la haya compartido con nosotros esta noche y estoy muy segura que muchísima gente va a tener mucha más curiosidad e interés en conocer más sobre sobre el jarabe tapatío y todas nuestras tradiciones que existen también dentro de la charrería. Muchas felicidades excelente Muchas, trabajo. Gracias. Muchas gracias, Diana, te agradezco mucho tu, tu concepto, gracias. Y bueno, nosotros afortunados, ¿verdad?, de poder estar aquí y que aprender, sobre todo aprender un poquito sobre el jarabe tapatío y toda esta historia que, que remota desde los, la época del virreinato, pero bueno, voy a dejar de hablar. <laughs> Vamos a, a continuar con la a, sección de preguntas y comentarios y al sí. parecer hay una, una persona que le gustaría hacer un comentario. Uh, señor Alfonso Reséndiz, si gusta hacer el comentario, puede prender su micrófono cuando usted guste. Adelante. Muy buenas noches. A ver, muy buenas noches. Felicidades, bueno. doña Oralia. Felicidades, excelente eh, su plática. Eh, excelente investigación. Eh, muchas, muchas felicidades. Le mando un abrazo con todo aprecio, con todo respeto. Muchísimas gracias. Se lo agradezco muchísimo y, y apreciamos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Eh, muy amable. Sí, le quiero eh, hacer una precisión: eh, que muchos charros tenemos la confusión. Eh, y, e incluso hay historiadores que ya lo han documentado, pero me acabo de dar cuenta, bueno, eh, más o menos recientemente me acabo de dar cuenta que hemos estado en un error eh, al mencionar que el chinaco es el antecedente más inmediato del de charro. Eh, yo encuentro en documentación antigua, también del de siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y luego en muchos documentos de eh, la época de la independencia, de la guerra de independencia, en donde a estos eh, mexicanos que participan ahí eh, se les llama rancheros, eh, no chinacos. Eh, hay incluso en aquella descripción que... Eh, nos hace el general Mina de el capitán Nava cuando se lo encuentra por allá eh, cerca de San Luis Potosí, eh, cómo iba vestido, y a esa descripción la hemos llamado eh, la vestimenta de Chinaco, eh, pero eh, eh, Mina se refería al ranchero, eh, no, nunca le llamó Chinaco, e incluso eh, siguiendo eh, en la investigación, encuentro justamente como usted lo menciona por ahí que el chinaco y los cantos chinacos y la chinaca como tal aparecen justamente en la década del 1860, no antes. Antes eran rancheros aunque se vestían igual, ¿sí? Esa es la coincidencia y ahí viene la confusión. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que empezar a modificar los charros y los que nos hemos dedicado a la investigación de los antecedentes charros, que el chinaco no es el antecedente, sino es el ranchero. Eh, también cuando llega por acá el emperador Maximiliano, eh, ya eh, el traje de charro ya se había eh, cerrado y ya se le llamaba como tal antes de que llegara el emperador. Eh, hay unas descripciones que hacen... Militares austriacos que vienen acompañando en el séquito de, de los emperadores, cuando llegan a Puebla, eh, este, hacen una descripción de que los reciben eh, cientos y cientos de charros, por un lado, con sus trajes, este, ya los describen perfectamente, con el pantalón ajustado, etcétera, y por otro lado, hacen la descripción de los chinacos, o sea, los guerrilleros que estaban. Este, en contra y también hubo que se, se adhirieron al, al imperio de Maximiliano. Entonces, esos eran mis comentarios, con todo respeto y repito, una felicitación enorme. Muchísimas gracias, don Alfonso. Agradezco mucho su intervención y sí, tiene usted toda la razón. Dentro de la charrería nos hace falta mucha, pero mucha investigación que lo digo con todas sus palabras, tenemos muy descuidado este aspecto porque hay mucha tarea por hacer. Efectivamente, el ranchero, el ranchero viene eh, de, de una época anterior a los, a los chinacos. Chinacos son eh, los hombres de a caballo de la época de la intervención francesa. Efectivamente, pero eh, no surge el tema en esta época o de esa época a, hacia nuestro presente. No podemos olvidar toda, como usted dice, toda la época de la independencia y el movimiento que el ranchero eh, y la importancia sobre todo que el ranchero... Eh, tuvo hacia finales del siglo XVII, eh, porque el ranchero se empodera, eh, tienen acceso a, eh, a fortunas que van eh, labrándose con mucho esfuerzo, pero a veces están en una condición superior a la nobleza de, de los últimos virreyes son los precursores de todo el movimiento independentista, eh, el movimiento del, del criollismo, que tan importante es para la evolución del charro mexicano. Es decir, nos hemos ido conformando en diferentes etapas. En cada una hay una aportación y, y, y por, por eso hablamos de esta riqueza ancestral que la charrería tiene. Y de ahí, repito, la importancia de que ahondemos en nuestra historia para que entendamos mejor lo que somos, de dónde venimos, qué, cómo nos hemos constituido. Efectivamente, coincido, coincido con usted. Nos hace falta meterle mucho, mucho a la investigación y que eh, nuestros académicos, una, las universidades, se, se acerquen a la charrería y que nos marquen pauta de la investigación. Así es, así es. Ojalá que haya muchos voluntarios en ese, en ese sentido. Ojalá. <laughs> Muchas gracias, don Alfonso. Gracias a usted. Gracias, don Alfonso. Muy buenas noches y le mandamos un gran saludo y un abrazo hasta donde se encuentre. Gracias por su colaboración. Aquí um, le mandan saludos también desde Dolores Hidalgo en Guanajuato, Marisol. Gracias. También, también saludos desde San Luis Potosí, Ciudad de México, por supuesto a San Antonio, Texas. Un saludo hasta San Antonio desde aquí desde Oregon y Everardo dice estoy contento y emocionado escuchando esta magistral. Marisol pregunta si puede compartir la letra, supongo que es la letra del jarabe tapatío, si no la podría compartir o a lo mejor algún documento que podríamos acceder. Yo la comparto con mucho gusto, te la mando a ti, Diana. Claro que sí, sí, me la podría mandar a mí o también si gusta puede compartir su correo electrónico por si alguna persona tiene alguna pregunta. O algún comentario se podría hacerlo. Bueno, claro, con mucho gusto. Oralia Isabel arroba okay. ¿Sí? Alejandro, sí, nos podrías hacer el favor de poner el correo electrónico en el chat. Te lo agradezco mucho. Yo contesto con mucho gusto eh, el, uh -huh. eh, compartiendo esto o cualquier otra duda que tenga. Ok, perfecto, gracias. También si gusta compartírmelo a mí y para las personas que estén interesadas también, nos pueden mandar un correo electrónico al info.nochecultural.com y con gusto les podremos compartir la letra del jarabe tapatío también. Muy bien. Dice Gabriela, mi abuelita nos cantaba esas canciones y ahora mi mamá. Gracias, me encantó escucharlas y recordar a mi abuelita con mucho amor. <laughs> Qué lindo. También, bueno, yo quiero hacer un comentario. Mi abuelita también, en paz descanse, me cantaba la de Diana, Diana con chinchín. <laughs> <laughs> y yo no sabía que era parte de la letra del jarabe tapatío, así que me dio mucha alegría <laughs> esa parte. Sí. sí, es un verso burlesco sí. por su <laughs> Me encantó. Eh, felicidades, dice Alfonso Ricendiz. Ok, felicidades, señora Auralia. Eh, Amanda, felicidades también. Muchas gracias, muy interesante. Excelente ponencia, mil gracias desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Excelente presentación, Ulises Vega. Eh, es un honor haber estado en esta majestuosa exposición. Es usted un ejemplo para muchas damas charras. Saludo desde Regionales de la Villa, en la Ciudad de México. Ah, qué lindo, muchas gracias. Ahí están los, los, las raíces de de mi esposo en paz descanse y ahí aprendieron a montar mis hijos también antes de tener la bisnaga. En regionales de la villa, regionales de la villa uh -huh. porque viene la historia desde desde mi suegro y el papá de mi suegro ya son muchas uh -huh. generaciones en la familia. De familia charra, excelente. Sí. Gabriela, muchas felicidades y excelente presentación y Uh, Laura González dice gracias, saludos desde Oregon en Estados Unidos. Gracias. Aquí en, en Oregon, en esta tierra cercana. Uh -huh. um, fe, desde Facebook dice Rosenda García Salazar, felicidades a mi querida Oralia. Hay una amiga muy querida, Rosenda, eh, una excepcional maestra de danza y baila el jarabe que habrían de ver. Uh, muy bien, saludos a Rosenda García y también felicitaciones. Dice María Clara, muy, mil gracias por tan bella información. Qué interesante es conocer el origen de nuestros bailes folclóricos, sobre todo de nuestro baile nacional. Gracias, gracias. Saludos desde Puebla, excelente ponencia y. Dice, a usted y a su familia los queremos y respetamos mucho. Familia Velázquez Soler, regionales de la Villa, su casa. Ay, qué lindos. Muchas gracias. Gracias. Los recuerdo con cariño, claro. Excelente trabajo. Muchas felicidades. Que viva México y que viva el jarabe tapatío. Sí, señor. Saludos desde la Ciudad de México, paisano. Uh -huh. Ok, ah, ojalá puedan compartir la grabación de este excelente programa. Así es, Edna Lugo Martínez. Eh, ustedes tienen oportunidad de acceder a la grabación completa en, desde nuestras plataformas digitales. Eh, en un momento voy a compartirles esa información, pero sí, todas estas conferencias que tenemos mensuales son grabadas y las publicamos en nuestras redes sociales. Ah, ok, y aquí dice muchísimas gracias y también felicidades por su excelente trabajo. Saludos desde Nueva York, desde, la nueva, desde nueva York nos ven. Ah, qué lindo, saludos. María Clara Taverla, Tavera Alonso, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ay, ah, mi, mi paisanita. También. Y por último, Rodolfo Javier Flores Bolaños eh, manda felicitaciones. Muchas gracias. Esos son los comentarios. Ok, Antonio Huerta comenta. Oralia, muchas gracias por su presentación tan nutrida de historia y riqueza cultural. ¿Algún mensaje que nos pueda compartir dirigido a los jóvenes nacidos en Estados Unidos que de pronto se sienten desconectados con sus raíces culturales? Um, pues bueno, decíamos que a veces la, los caminos de la vida son desconocidos y nunca imaginamos eh, eh, los destinos de las generaciones o de las familias. Mm -hmm. Pero yo les diría que mm, creo que no deben mm, olvidar nunca de dónde vienen, aun cuando estén... Eh, en, en una civilización y en un país que los ha albergado eh, con costumbres distintas, que siempre recuerden que, que México, a pesar de su problemática, eh, es un país maravilloso por la riqueza eh, de su cultura, de sus costumbres, de, de, de su gente. Y que hay muchas cosas que nos alimentan y nos identifican como, como país. Eh, así es que traten de acercarse y aprender y leer, sobre todo leer mucho o asomarse a eventos donde puedan eh, tener contacto con todas las, las tradiciones de México que son vastísimas y muy hermosas es que no olvidemos nuestras raíces mexicanas, aunque hayamos nacido o las personas que hayan nacido en este otro lado de la frontera, ¿verdad? Así es, así es. Marta Pisil comenta muchas felicidades por su riqueza cultural. Que vengan más conferencias. Un abrazo. Muchas gracias. Y antes de concluir con esta eh, preciosa presentación, eh, sí si me gustaría, doña Oralia, que nos hable, nos enseñe, nos presuma primero su blusa y su traje de China poblana. Ay, madre mía. <laughs> si nos puede enseñar un poquito el bordado en pantalla, porque me encantaría que pudieran ver la, todo el, el bordado tan precioso. Eh, pues déjame acercarme, no sé si ahí se aprecia. Sí. Ahí se puede apreciar muy bien. Y es, es el tradicional, cor... ¿correcto, Doña Oralia? Sí, es una blusa mmm, artesanal a, eh, totalmente. Lleva todo este trabajo que se llaman lomillos de Shakira, eh, con un escote cuadrado. Eh, las mangas también bordadas con remates acorde con la pechera. Una lengüeta aquí bordada y el corte de la, la blusa si sí quiero hacer mucho hincapié porque hoy en día se está distorsionando mucho el uso del, del, del traje de china las blusas se están haciendo con una sisa como de los vestidos rancheros y mangas con volumen y la blusa de, de, de China Poblana eh, es este corte que tiene un triangulito en, el, en la parte baja, aquí en la, el área de la axila, sí. eh, eh, pero siempre eh, bordada de chaquiras. Eh, esto también es toda una historia: el, el porqué de las influencias que tenemos en nuestros textiles. Ah, ya, ya, ya sabes que uno se enreda con los flecos del rebozo. Este, eh, pero eh, todos estos elementos son el producto de la historia y la evolución de siglos del traje de China poblana. Siempre collares de papelillo, uh -huh. eh, la falda eh, que, se, que se llama Castoros o Sagalejo. Eh, bordada también eh, con lente. Bordada a mano, ¿verdad? o es, Sí, todo es bordado a mano. Todo bordado a mano. Wow. Y se remata con una punta eh, que hacen las artesanas en, las, en el estado de Aguascalientes. Esto también todo hecho a mano con ¡Gracias! ganchillo. Ajá. En picos. Eh, se llaman picos pardos los remates de, de los de la, del zagalejo, castor que es el nombre que recibe eh, la falda eh, bueno y siempre con su rebozo indispensable verdad de esas labores preciosas que se hacen eh, pues en estados como San Luis Potosí en Santa María del Río en el estado de México, la región de Tenancingo, en Morelia, en Oaxaca. Eh, bueno, el, el rebozo es un textil que también tiene una historia maravillosa, igual que los harapes. Uh -huh. los, los harapes también, eh, pues, es oh, otra, otro de nuestros tesoros, ¿verdad? Es que yo soy muy violenta y lo tenía aquí a la mano por si acaso, pero, pero no lo ¿E necesité. ¿Ese Arape de, de qué estado es? Señora este, Alea. Este es de Guadalupe, Zacatecas. Ok. Eh, este, antes era un, una población separada, pero ahora ya es prácticamente una colonia de la capital del estado de Zacatecas. Guadalupe, okay. donde uh -huh. Un monasterio que es una joya virreinal maravillosa. Wow. Y ahí se tejen zarapes hermosísimos que son joyas textiles verdaderamente. Uh -huh. Y justamente ese también es uno de sus trabajos de investigación, ¿verdad? Lo que es el rebozo, el zarape charro. También. Y también investigó mucho sobre ese textil que tiene muchísima historia. Sí, así es. También okay. es una historia hermosísima. Eh, a, a mí me encantan los textiles, entonces aprecio mucho todo, todo el valor artesanal que encuentro en, en los tejidos. Okay. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Oralia, por tomarse el tiempo en mostrarnos el bellísimo atuendo, la indumentaria que porta con tanta elegancia y con tanto respeto. Le agradezco en verdad mucho por... Eh, su, su presencia en esta noche, compartir sobre todo toda esta riqueza cultural que usted ha, ha desempolvado, ¿verdad? Desde hace muchos años. Y bueno, pues también se puede ser posible todo este trabajo a, también con el trabajo de muchos investigadores y otros, otras personas que están involucradas ¿no? en estas conferencias que usted realiza. Así que ha dejado todo un testimonio escrito que pues ha trascendido mucho y enriquecido también a nuestro deporte y nuestra cultura. Felicidades. Muchísimas gracias, Dianita. Yo soy la agradecida, en verdad, de su invitación. Agradezco mucho, Antonio, a ti por todo, eh, todo el apoyo y tu contacto. Me ha encantado trabajar con ustedes. Me siento muy honrada de que hayan pensado en, en, en mi trabajo. Y estoy a sus órdenes. Muchas, muchas gracias por convidarme a, a fortalecer estos lazos. Uh -huh. Y ojalá podamos tenerla de regreso también para que nos instruya sobre el rebozo, que, que es otro tema que en lo personal a mí me encanta y me gustaría conocer un poco más. Así que ojalá y se pueda hacer esa o, conferencia, próxima conferencia. Ojalá lo podemos eh, programar porque. Claro, platicar. Sí que tiene una historia maravillosa también. Muchas gracias. Y pues les agradezco también a los presentes por su participación y también por su gran interés que han mostrado esta noche. Les recuerdo que esta con esta grabación del programa está disponible en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de Facebook, arroba noche cultural, comunidad herencia cultural y en canal de YouTube. También síganos en Instagram o pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico al info.nochecultural.com y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta. Comunidad de Herencia Cultural se complace en agradecerles por haber asistido a este programa que está conformado por Antonio Huerta, en la dirección Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y eh, interpretación de Paul Rieck y obviamente su servidora Tiana Ramírez en la conducción. Ex que cuídense mucho, excelente noche y nos vemos en la siguiente conferencia. Que viva la charrería. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.